Buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchas gracias por asistir a esta última reunión ordinaria de directores. La anterior ordinaria, digo, tuvo lugar el 27 de junio, la tradicional de antes de verano y esta es... La tradicional de antes de Navidades, cada seis meses, coincidiendo con junio-julio y diciembre-navidad, hacemos estas reuniones para los que sea la primera vez que, que vienen, con objeto de repasar y comentar el año y, de alguna manera, también las perspectivas del próximo. Antes de que se me olvide, porque es posible que después ya se me olvide, os quiero desear. ...unas felices fiestas... ...y que tengáis un excelente... ...que tengamos un excelente 2014... ...hago, en ese sentido hago votos... ...para que como CESIC, ...también lo tengamos... ...y que el año próximo... ...podamos olvidar... ...de una vez... ...los graves problemas económicos... ...que hemos venido padeciendo estos... ...dos años últimos... ...y que... ...aunque la situación no sea tan excelente como nos gustaría, no se rompa la línea favorable que han marcado los últimos acontecimientos. Bien, el contenido de, de esta charla eh, bueno, se agrupa en estos cuatro grandes eh, eh, puntos. Empezaremos hablando, como viene siendo habitual, del tema económico. Espero que esta sea la última vez, o por lo menos una de las últimas veces, que priorizamos la exposición de este, de este tema, poniéndolo en primer lugar, porque hablar, seguro que hablaremos siempre, como viendo, viene siendo nuestra, nuestra constante en el marco de una política de máxima transparencia informativa, pero como digo, espero que la importancia del tema quede en sus justos términos y eso nos permita relegarlo a una posición más, más lógica en este tipo de encuentros destinados a la exposición de novedades, de logros, de problemas varios y comentarios. Lo que si llegamos a esa situación, querría decir que la importancia del tema económico no sería tan capital, tan importante, como ha venido siendo estos dos últimos años. El segundo bloque de temas, eh, es lo que ahí aparece como tema relevante, serán algunas noticias y circunstancias de distinta naturaleza que creo eh, deben destacarse, yo lo he elegido así, eh, huyendo de una exposición detallada, pormenorizada, exhaustiva de las actividades realizadas o que afecten a las distintas vicepresidencias. O Secretaría, o Secretaría General, porque, por otro lado, mucho de lo que podría decir sobre eh, proyectos, patentes, contratos, programa marco, etc., está bastante actualizado en el documento del plan de actuación que os hemos mandado hace un par de semanas a, los, eh, a todos los directores. Eh, en tercer lugar, para hablar... Eh, de, de dos temas. El, el primero de ellos eh, son dos temas que creo que deben, se deben hacer el día de hoy en esta reunión especial énfasis. Y para ello, tanto para el tercer bloque como para el cuarto, pediré que intervengan el vicepresidente de Investigación Científica y Técnica y el secretario general. Eh, el tercer tema es el del plan de actuación y le pediré al vicepresidente que comente eh, el, el, el plan de actuación, plan en el que hemos venido trabajando desde la primavera del 2012, lo sabéis porque hemos ido dando avances y novedades cuya elaboración ha sido plenamente participativa, los centros, las áreas, los departamentos, la, la propia organización. Central han colaborado hasta rematar una importante labor de síntesis. Que también este plan de actuación por primera vez se ha hecho llegar, insisto, por primera vez, se ha hecho llegar a los directores antes de su aprobación para recabar comentarios y sugerencias que hemos recibido en estas dos últimas semanas y que han servido en muchos casos para matizar o corregir el documento o para ser tenidos en cuenta en su desarrollo. Que, hay que decirlo también, ha recibido el informe favorable del Comité Científico Asesor, celebrado hace, hace unos días, el día 10 me parece que fue, el día 10 de diciembre, y que finalmente, el día de ayer, fue aprobado por unanimidad en el, en el Consejo Rector como es preceptivo. Ese es el tercer tema y ya digo que eso lo presentará el vicepresidente. Y en cuarto y último lugar pediré al secretario general que presente un avance sobre una de las acciones ya que, prevé, que se prevé en el plan de actuación en relación con la, con la información y la formación para gerentes y directores. Si eh, entramos ya sin más en el primer bloque, que como ya he dicho es el tema económico, pues eh, tendríamos que hacer... Dos apartados o tres apartados. En primer lugar, hacer un breve resumen de la situación que existía eh, en la última reunión, es decir, la situación que conocéis, los que hayáis asistido a la última reunión, la del 27 de junio, y que venía eh, definida por una serie de circunstancias. En primer lugar, tal y como se venía anunciando desde la primavera del 2012, es decir, hace más de un año, y como respaldó el informe de inspección del Ministerio que demandamos en esa fecha, no nos quedaban, insisto, estoy hablando de la situación que eh, comentamos el 27 de junio, no nos quedaba nada de remanente, es decir, no había fondos. Haber discontinuado las convocatorias del programa JAE ha posibilitado que quede alguna cantidad de remanente todavía en ese momento y haber obtenido... El adelanto de varias mensualidades, como os comenté, de las transferencias ministeriales de este año 2013, pues nos ha ayudado, nos ayudó a llegar hasta junio-julio de, de este año. Como sabéis también, hemos comentado y se dijo allí también otra vez más, los remanentes gastados desde el 2010, a partir de 2009-2010, a partir del pico presupuestario 2008-2009 han supuesto una caída en el presupuesto de 179 millones desde el máximo hasta el de eh, 2013 y acumuladamente eso ha significado una no percepción de 500 millones desde entonces. Y esto, como también os he comentado, se ha gastado mayoritariamente en programas propios del Consejo para los que no había un presupuesto ad hoc. Básicamente, JAES... Y equipa. Luego vendré sobre este este punto a profundizar sobre el empleo de los remanentes. Bien, eh, la situación era una situación en junio que era, como ya he dicho desde primeros del año anterior, desde el 12, se venía anunciando y en varias ocasiones pues hemos eh, comentado el tema. En abril del 2012 os hice llegar una carta exponiendo en la reunión de directores del 2012 ya. Se comentó en el desayuno del Foro de Nueva Economía, en un público, también se comentó y se calificó la situación de delicada, por decirlo, también con palabras delicadas. Y en la reunión de hace un año, la reunión de Navidad del 12, pues eh, también se, se puso de manifiesto esta situación, situación detectada y estudiada desde, ya digo, la primavera del 2012, antes de la aprobación del presupuesto. Situación presentada, argumentada, informada, discutida ante la Secretaría de Estado de, eh, de investigación y el MINECO, de todo el Ministerio General, desde entonces. Y desde entonces pues hemos generado pues, un buen número de informes y de estudios relativos al problema, a la capacidad económica, a las perspectivas y a la viabilidad del, del organismo eh, con esta situación. Situación, como ya he dicho, que también fue detectada y señalada por la inspección del Ministerio en su informe eh, final, de, en su informe eh, que, que apareció en, a finales de, del año 12, ya se conocía en la reunión de, de directores de, de Navidad. En resumen, con economías de todo el organismo y un plan de ahorro y medidas que se fue tomando sobre la marcha, el año pasado se pudo llegar a finales de año se consiguió el año pasado disminuir el gasto corriente en 73 millones de euros. Y para no cerrar, es decir, para no quedarnos colapsados en el año 2013, técnicamente para no entrar en una quiebra técnica, en el 2013 se calculó como necesaria una dotación adicional de crédito presupuestaria. Cuando hablo de crédito presupuestario, se trata de una subvención, de una inyección de dinero, porque hay gente que a veces, bueno, yo lo, lo, me lo han comentado, eso de crédito presupuestario, eso es algo que tenemos que devolver. No, el crédito presupuestario es una ampliación del presupuesto, es una inyección de dinero. Bien, pues eh, se calculó como necesario una, una dotación, en principio, de 150 millones de euros, que bueno, fueron el objeto de las negociaciones con el ministerio. Y al final llegamos a la conclusión de que de esa cantidad, 50 millones, las, la podríamos conseguir como la parte del 2013 de un plan de ahorro inscrito en un plan de viabilidad que abarcaba no solamente el año 13, sino el 14 y el 15. En el 13 aparecíamos como… Eh, teníamos que hacer un ahorro de 50 millones y en el 14 y 15, entre los dos, teníamos que hacer 75 o 77 millones. No me acuerdo bien. Pero, de cualquier forma, eso lo que hacía era rebajar la necesidad de 150 millones a 100 millones en inyección. Por lo tanto, lo que estaba muy claro es que, y así se dijo, y así se tenía presente en la reunión de junio, que necesitábamos 100 millones de euros para no cerrar durante este mismo año, por falta de fondos para desarrollar eh, proyectos y compromisos. Eh, por supuesto, y siempre se ha venido diciendo, el capítulo 1 de salarios estaba resguardado desde el principio del ejercicio presupuestario 2013. <coughs> ya sabéis también, porque os lo he repetido varias veces, que desde el primer momento encontramos una buena respuesta a nuestro problema tanto en la Secretaría de Estado como en el Ministerio. El ministro me dijo en más de una ocasión, no vamos a dejar caer al Consejo, y así os lo he dicho. Esa especie de pacto implícito, que esa buena disposición barra promesa significaba, pasaba, como os he dicho, por un plan de viabilidad del Consejo para no cerrar en 2013 que fue el que definimos y que, en el que estamos inmersos y que para este año pues, nos exigía ahorrar 50 millones y pasaba también por esa inyección o crédito extraordinario de alrededor de 100 millones desde el Ministerio. Hemos venido cumpliendo el compromiso de plan de ahorro con el concurso de todos. Sé que todos habéis hecho un esfuerzo en ese sentido, investigadores, centros la Organización Central y, de hecho, a finales del año habremos ahorrado algo más de 40 millones. Por su parte, el Ministerio, en abril de este año, y en palabras del ministro, me manifestó que habría un crédito suplementario para el Consejo de al menos 75 millones de euros. Yo eh, lo agradecí pero seguí insistiendo en que nuestras necesidades alcanzaban una cantidad mayor, en torno a los 100 millones. Bien, esta es la situación que conocéis, los que eh, estuvisteis en la reunión del 27 de junio. ¿Y qué ha pasado a partir de entonces? Pues a partir de entonces, de esa reunión de verano, se han sucedido los acontecimientos siguientes. En primer lugar, un par de días más tarde de esa reunión, se aprobó desde el Consejo de Ministros un crédito extraordinario de 25 millones que yo siempre interpreté como parcial y no definitivo. Y así lo he sostenido, agradeciéndolo, pero continuando a la espera del resto hasta el centenar de millones, a pesar de que los rumores, bien o mal intencionados, pero infundados como tantas otras veces, ...aseguraban que eso sería todo. La necesidad seguía siendo crucial... ...porque con esa cantidad de 25 millones... ...y la escasa disponibilidad de recursos... ...por agotamiento de remanentes... ...pues llegaríamos pues, a la primera quincena de octubre... ...y no podríamos pasar de esa fecha... ...porque entraríamos en una quiebra técnica. De cualquier forma, con esos fondos... Y como ya se anunció en la reunión del día 27 de junio y se venía anunciando desde dos meses antes en las reuniones que estábamos teniendo, que tuvimos con todos vosotros eh, por comunidades distintas en mayo y junio, eh, intentamos eh, distribuir la liquidez disponible sabiendo que se necesitaban pues, del orden de 80 a 100 millones de euros para el semestre para julio a diciembre, para el funcionamiento de los proyectos. Eso es lo que eh, sabemos, eh, bueno, pues por, por, por todo el desarrollo de los, de los datos estadísticos que tenemos. Eh, la distribución se, se materializó en la resolución de presidencia del 2 de julio y alcanzó la cifra de 50 millones que era lo que pormenorizaba para cada centro el anexo 1 y el anexo 2, famosos de esa resolución, que no era ni más ni menos que una racionalización del gasto. Conscientes de que hacía falta para el semestre de 80 a 100 millones, lo que teníamos para repartir eran 50 millones. Y se repartían, ya digo, con criterios de racionalización. Esa, esa resolución... Prometía de cualquier forma, aún en ausencia de esos 100 millones, 80 millones, 100 millones que faltaban para, para poder operar, digamos, a velocidad normal, prometía los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos comprometidos en marcha. ¿Cómo? No me lo preguntéis. Lo que hacía era un reconocimiento de qué solo íbamos a hacer antes que nada y por encima de lo que fuera. Reconocimiento de nuestras obligaciones frente a terceros. Declaraba. También, bien es cierto, la no exigibilidad de los ingresos obtenidos y contabilizados en anualidades anteriores al 2012 que se presumen no afectadas a proyectos y compromisos en marcha. Esos son ingresos gastados en los programas JAE y semejante. Resolución que era consciente de que ese anexo 1 y 2 eran insuficientes para todo el semestre y por eso establecía unos criterios de priorización en la aplicación de esos recursos, en la priorización del gasto. Y además, habría, eso se hizo al cabo de una semana, una bolsa de contingencias para atender a las necesidades urgentes de los proyectos que no pudieran ser atendidos, esas necesidades urgentes, y que la no atención de esas necesidades representara un perjuicio a los proyectos o contratos frente a terceros. Esa resolución declaraba también el propósito de elaborar un listado comprensivo de todos los remanentes teóricos de las cuentas internas de los institutos correspondientes a ingresos anteriores al 2012. Y, por último, la resolución prometía ampliar las dotaciones en anexos sucesivos cuando se obtuvieran más eh, ingresos, algo que ya sabíamos que tenía que venir, por lo menos, de los pagos de los proyectos. Y además esperábamos que viniera no solo de eso, sino de completar ese crédito extraordinario. El día 9 de, junio, de julio, es una semana más tarde, se organizó una reunión con los gerentes y directores para aclarar aspectos y dudas relativos a esa resolución. A lo largo de ese mismo mes de julio se produjeron en dos o tres ocasiones declaraciones de los responsables del, del Ministerio, asegurando que el Consejo tendría los recursos que necesitaba, alguna de ellas del propio ministro en sede parlamentaria. A primeros de septiembre, y tal y como se preveía, se materializaron muchos de los pagos de proyectos que se esperaban y por eso en esa primera semana se hizo una nueva distribución de 25 millones a los centros. Es lo que conocéis como anexo 3. Y se complementó con una nueva bolsa de contingencias con el, la misma finalidad que la anterior. Ahora, por otro lado, y prácticamente en paralelo, porque esto arranca casi desde el año pasado, desde finales del año pasado, en todos los informes y argumentaciones que se han hecho ante el Ministerio, se ha planteado la necesidad no sólo de salvar la quiebra técnica del Consejo que sobrevendría a lo largo del año 2013 en octubre es lo que estamos, eh, estábamos evaluando al final, sino también la necesidad de sanear y ordenar la estructura de presupuesto atendiendo a las necesidades justificadas eh, del organismo. Los resultados de ese planteamiento se empezaron a vislumbrar en el mes de agosto último, agosto-septiembre, bajo la forma de consolidación en los presupuestos del Estado para el 14. ...para este año próximo, la parte de presupuestos que corresponde a la transferencia del Ministerio... ...de una parte sustancial de esa ayuda puntual que como crédito extraordinario estamos eh, demandando. Y así, finalmente, el primero de octubre, que es cuando se hicieron públicos los borradores... ...o el proyecto de presupuestos del 14, pues eh, ya vimos que efectivamente se había incluido una subida de las transferencias consolidadas en 50 millones anuales. 50 millones de más. No es un crédito que haya que devolver, insisto otra vez, lo que sitúa, a partir del año que viene, para el año que viene ya, el volumen de esas transferencias del Ministerio en una cantidad mayor que la que recibíamos en el 2010. En el 2010 las transferencias del Ministerio eran de eh, 433 millones y en el 14 serán de 450. Bueno, ya sabéis que finalmente también el 18 de octubre el Consejo de Ministros aprueba la transferencia como crédito extraordinario de 70 millones al Consejo, lo que con los 25 del primer de la primera inyección parcial completan 95 suficiente para uh, salvar las necesidades del año. Una semana más tarde se distribuyen otros 25 millones mediante el anexo 4, lo que totalizan los 100 millones, que es lo que, ya os había dicho al principio, lo que se necesita estadísticamente para mmm, cubrir las necesidades del desa de, de desarrollo de proyectos durante este último semestre. Bien, con eso llegamos al día de hoy, a hacer una valoración. Y, se puede decir que este año hemos tenido una gestión mejor en 140 millones de euros respecto a la del año anterior. 40 millones, como ya os he dicho, de menos gasto y 100 millones de más ingreso, de los cuales 95 son la inyección eh, extraordinaria, ¿eh? 40 que hemos ahorrado y 100 de ingreso por encima de ellos, de los que 95 son eh, los del Ministerio. Estos 140 millones, que podemos decir que, bueno, que hemos tenido una gestión mejor comparativamente con el año anterior, serían todavía más. Serían 160 millones si los comparáramos en términos homogéneos. Es decir, si consideráramos que este año no hubiera paga extraordinaria. Os recuerdo que el año pasado no hubo paga extraordinaria, este año sí que la hay. Por lo tanto, si comparáramos en términos... Eh, homogéneos. Si este año no lo hubiera, sus 140 serían, eh, serían 160. Bien, esta situación hace que por primera vez en seis años cerremos el ejercicio con un déficit cero. Y os voy a decir algo que lo mismo me regaña el secretario general. No solo cero, sino hasta algo positivo, de unos 30 millones. Lo que nos permitiría empezar a pensar en la posibilidad de comenzar a regenerar una parte pequeña del remanente. Esos 30 millones, dicho de otra, de otra manera, se destinan a empezar a recomponer el remanente, de forma, si queréis, tímida, pero de forma significativa. Y yo creo que es alentador ver que los sacrificios que estáis haciendo todos, que estamos haciendo todos, eh, Unidos a un saneamiento de la situación, pues nos, nos colocan en una senda en la que a lo mejor en dos, tres años, podemos llegar a recomponer una cantidad eh, significativa. Os recuerdo que en el plan de actuación que lo habréis leído se, incurre, se, se incluye un parra, el párrafo siguiente. Y el plan de actuación, este párrafo está metido pues hace creo yo que dos, hace dos meses antes de conocer este balance provisional. Y el párrafo dice. Por otra parte, el posible saneamiento económico que se desarrolla a lo largo de este periodo podrá aplicarse siquiera parcialmente a la reconstrucción de las capacidades de financiación al alcance de los institutos empleando factores de modulación del histórico de dichas capacidades y considerando los objetivos y la valoración del instituto en el marco del plan de actuación. Una frase larga, pero lo que viene a decir es que la intención del plan de actuación es que el desarrollo de los ejercicios siguientes, en la medida en que permita efectivamente generar un superávit, le puedo llamar así, pues eh, lo intentaremos aplicar a ese saneamiento de los remanentes. Insisto, abrimos el 2014 con ese déficit cero, con 50 millones de euros más en el presupuesto y también, hay que decirlo, con. Yo diría que la mitad de la promesa, 35 o 39 millones de euros comprometidos en el ahorro del plan de viabilidad, recuerdo que eh, eran 77 o 75 millones entre el 14 y el 15, bueno, pues 35 o 39 corresponderán al año que viene. De cualquier forma, la perspectiva, lo que quiero decir con eso es que es radicalmente diferente a la de los primeros de enero de los últimos años, de los últimos seis años. Y nos permite, creo yo, enfrentar el próximo año desde una situación mejor, aunque no sea para tirar cohetes. Habrá que seguir siendo austeros si queremos seguir esta misma senda. Poder respirar sin la angustia de los dos últimos años yo creo que es muy positivo. Y además eso permite que concentremos nuestra atención en un par de problemas que esa angustia relegaba a segundo término. Y que estoy seguro de que todos coincidimos, amenazan al Consejo, si no con esa inmediatez con la que nos ha venido amenazando la quiebra técnica este año, sí con una gravedad semejante, tal y como también apunta el, el plan de actuación. Uno, el personal. El problema de personal, de crecimiento, edad media bastante alta, jubilaciones. Personal técnico y personal de administración insuficientes, tasa de reposición insuficiente, aunque signifique ese 10% un guiño favorable dentro de lo que es los presupuestos y la, y, la, y, la, y, la, y la oferta pública de empleo, pero es un problema. Primer problema, segundo problema, la estructura de organismo, los que tenéis ya veteranía en el Consejo y, y en esta función, pues sabéis que eso es algo endémico. La estructura del organismo no responde a los problemas estructurales y de funcionamiento que tenemos desde hace tiempo. Lo menos que se puede decir es que la agencia que tenemos es una agencia incompleta. La agencia incompleta no sirve. La agencia es incompleta porque no tiene contrato de gestión y está por ver que lo tenga. Recuerdo que para... Ponernos a pelear por el contrato de gestión, tenemos que tener en primer lugar el estatuto aprobado. El estatuto lleva, no sé si son 14 meses, sí, desde julio del año pasado, paseándose por los por los despachos pertinentes, por las instancias ministeriales pertinentes, ya digo que van pues, cerca de más, más de un año. Y por otro lado, también se respiran en los ambientes ministeriales. Algunas dudas respecto a la efectividad de la figura de agencias. Esto me parece que os lo comenté eh, en la última reunión porque había algún párrafo en el documento de la Cora, ¿os acordáis que comentamos el documento de la Cora?, que ya apuntaba alguna duda respecto a eso. Bien, pues esta es la situación. Esta es la situación. Ya digo, esos son, son los, los dos problemas que, bueno, que, salvado el tremendo escollo que amenazaba a nuestra supervivencia este año, pues eh, se revelan como los más importantes ahora. Bien, yo con eso acabo el bloque de… de no acabo, no, perdón, os he dicho que iba, que iba a hablar sobre el empleo de remanentes y sí si os quiero decir algunas cosas sobre el empleo de estos remanentes. Os dije que iba a profundizar y lo primero que tengo que decir es que os lo digo a título informativo, nada más que informativo. Y dentro, como ya os digo, de esa política que a mí me gusta llevar de que tengáis el máximo de información. Bien, sabéis que, sabéis que los remanentes se han empleado en varias cosas. Se han empleado en el, en el programa JAE a partir del 2008. El Consejo puso en marcha una serie de, de programas, de proyectos para incorporar personal a sus centros por medio de financiación de becas y contratos temporales. ...JAE Intro, JAE hi Pre, High Transfer, JAE hi Tech, hi Doc... ...todo eso os es familiar, paquete JAE. También comenzando en el 2008 y superpuesto, es decir, por encima de... ...el programa de inversiones que tradicionalmente se desarrolla... ...desde el capítulo 6 de nuestro presupuesto, el Consejo puso en marcha distintas iniciativas... Eh, que, que también las veremos que llamaremos para, para, para manejarnos programa adicional de inversiones adicional porque está puesto por encima de lo que digamos sería lo regular lo que se viene haciendo siempre bueno gracias a eso pues tenemos centros, tenemos equipos lo que sea pero a partir del 2008 se hizo un esfuerzo eh, superior y es lo que llamo el programa adicional destinado a construir, mejorar instalaciones o infraestructuras, el PAI, adquirir equipamiento, plan de equipamiento científico y no científico, actuaciones singulares, plan equipa. En algunos casos, aportando además del esfuerzo económico del presupuesto del Consejo, eh, cofinanciación de los fondos FEDER, en algún caso alguna otra cofinanciación de alguna otra fuente. Todo eso es lo que llamaremos el programa de inversiones o el programa, como os he dicho, adicional de inversiones, para entendernos. Y en tercer lugar, también desde el 2008, incluso un poco antes, el Consejo ha venido cofinanciando hasta, hasta este año los contratos Ramón y Cajal, los contratos Juan de la Cierva y los contratos de técnicos del Ministerio. El programa JAE ha dejado de plantear convocatorias a partir de enero del 2012, si bien sus compromisos siguen activos hasta la finalización en el 2015 y algunos hasta el 2016 creo que es. Los programas adicionales de inversión se han congelado también desde el 2012 y las cofinanciaciones de Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y técnicos, eh, bueno, pues eh, aunque su cofinanciación por parte del presupuesto del Consejo se ha, eh, se ha congelado también, mantienen también obligaciones económicas hasta, yo creo que es hasta este año, hasta el 2013, me parece que mantienen obligaciones. Si bien la distribución de una buena parte de estos recursos estaba previsto en los planes de actuación del Consejo para 2009-12 y para el 2010-13, insisto, su financiación no se ha atendido desde ninguna partida específica y finalista, sino que ha sido asumida desde el presupuesto del Consejo, por lo que a partir del año 2009, en que empieza a caer el presupuesto, bueno, pues. La continuidad de todos estos programas ha originado en buena medida la necesidad de financiar el déficit presupuestario producido por el desarrollo de, de todos estos programas mediante los remanentes de tesorería, llegando, como todos conocéis, a producir problemas económicos que en 2012 y sobre todo en 2013, a pesar de haber congelado y bloqueado todas las convocatorias y actuaciones al respecto, pues nos han llevado al borde de la quiebra técnica. Podemos evaluar la amplitud, la, la extensión y el costo que ha supuesto el desarrollo de esos programas en, en ese periodo del 2008 al 2015-16. Los, los dos últimos años pues, todavía no los hemos hecho efectivos, pero sí los podemos contabilizar y los podemos integrar como compromisos que son. Y podemos hacerlo a partir del trabajo que, que ha hecho y que la. la Secretaría General de Junta de Asuntos Económicos y la de Recursos Humanos, pormenorizando todas y cada una de las convocatorias y su distribución en todos y cada uno de los, de los centros a lo largo de los años. Y ello nos permite saber lo que han supuesto estos programas en costo y en inversión de recursos para cada centro. Su comparación normalizada entre centros. Y agregando datos, lo que esto significa o supone desde el punto de vista de las áreas científicas e incluso desde el punto de vista de la distribución territorial, si sirve para algo. Bien, aquí tenéis las cifras. El programa JAE, hasta el 2015-16, ha supuesto pues casi 282 millones de euros. Eh, el total invertido en, en, en los programas adicionales de inversión ha sido en principio de 327 millones. Digo en principio, ya aclaré un poco más por qué, por qué le, eh, digo que es en principio. ¿no? Y después el, el, el último, el de cofinanciación, es bastante más modesto comparado con los otros dos y eh, su costo se ha elevado a 8 millones y pico. ¿no? Los tres programas sumados totalizan 616, casi 600. 17 millones de euros. Insisto que tienen su origen en el presupuesto del Consejo y que se han distribuido entre todos los centros y también en la organización central. ¿Eh? En relación con los programas eh, adicionales de, de inversión hay que hacer alguna precisión. Alguna de estas, en primer lugar, alguna de estas actuaciones realizadas en los, en los centros ha sido apoyada, como he dicho, por una cofinanciación FEDER. Eh, como finalmente han ido a los centros, pues por lo menos que sepamos que esos 327 realmente han sido 387. Es decir, hay una cofinanciación, ha habido una cofinanciación de cerca de 60 millones que haría que eh, estos fondos realmente distribuidos en los centros han llegado a esa cantidad. Pero eh, vamos a continuar con los 327 si lo que queremos es analizar lo que ha cargado sobre el presupuesto. Y la parte FEDER, bueno, pues ha venido de FEDER, no es del presupuesto eh, del, del, del Consejo, en estos términos coloquiales si queréis. ¿no? En segundo lugar, eh, hay que también decir que a lo largo del periodo considerado, de estos ocho años, del 2008 al 15 aunque finalizando las convocatorias en el 2012, porque ya os digo que se ha congelado, se han realizado actuaciones que por distintos motivos no pueden ascribirse a, a centros determinados porque son obras de construcción de nuevos edificios o de equipos que todavía no tienen número contable o porque son instalaciones de uso general o centralizado para la organización central. Y esta tampoco la vamos a considerar aquí. Pero que sepáis que alcanza una cifra de 122,8 millones, que además también ha tenido una cofinanciación FEDER, con lo cual pues llega un poquito más, a 129. Pero tampoco lo vamos a considerar aquí, porque no está claro a qué centros se podía distribuir, es decir, digamos que es al, 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 al organismo en general. Bien, la gráfica… Siguiente, sí, muestra la distribución que ha resultado de la inversión que suponen los tres programas, es decir, de los 617 casi eh, millones entre las distintas áreas científico-técnicas del Consejo. Bueno, se ve que hay algunos desequilibrios más acusados, pero vienen originados en buena medida por eh, el desequilibrios en el programa de inversiones adicionales, sobre todo. ...y el mayor costo en los programas de biología y recursos naturales... ...que obedece también, en buena medida, al mayor tamaño de las áreas. Porque, como muestra, si pasamos a la... A la ...no, a esa es, ...a la... ...a esa gráfica... Eh, ...al dividir el coste total por el número de personas... ...del Consejo en los centros de las áreas... ...personas de plantilla, me refiero nada más, eh, ...personal de plantilla... Eh, es la normalización, las diferencias se reducen y resulta en una inversión que varía entre los 90.000 euros por persona, yo creo que es para ciencias agrarias más o menos, a 150.000 por persona en, en alimentos, insisto, personas del eh, Consejo Funcionario. Todas estas transparencias las, las pondremos eh, después en la, en la red, o sea que no hace falta que, que toméis muchos, muchos apuntes. ¿no? Bien, si pasamos a la, a la gráfica siguiente, me parece que es. ¿Qué número es? Sí. Eh, esta gráfica eh, presenta los mismos, el mismo análisis de, eh, de los eh, recursos normalizados por el personal del, eh, del Consejo de Plantilla territorializado. La verdad es que no sirve para gran cosa. Yo no le, no, no, no le he hecho ninguna lectura. Además, si veis, eh, faltan datos en Cantabria, en Rioja y en Roma, porque al ser, al ser comunidades que tienen muy poca gente, pues a poco que haya un poco de inversión con poca gente, y esto lo sabrás tú mejor que nadie, Manuel, pues se dispara aquello y es falso. O sea que tampoco dice eh, gran cosa, ¿no? Bien, los, eh, si queréis ahora hablamos de cada uno de los tres programas un poco por separado. Empezando por el programa JAE, mmm, los, eh, los datos mmm, que si, eso es, si me pasas a esta, los datos que aparecen aquí en esta en esta tabla corresponden a los gastos de JAE. Por programas eh, y anualizados. Mm, a ver, aquí son gastos reales, son gastos reales. Mm, si en la siguiente, en la siguiente que todavía no vamos a poner. Pero lo único que tengo que comentar aquí es que en, de la misma forma que en High Intro, High Tech, High Doc y High Transfer eh, los contratos, El número de contratos mm, se, relaciona, se correlaciona muy bien con el importe gastado o el costo de los mismos y eso permite también eh, relacionarlo con el número de ellos. No ocurre igual en Jaepre porque Jaepre, os recuerdo, que son becas y contratos. Dos, eh, teóricamente son dos años de beca y dos años de contrato pero hemos tenido una casuística muy variada y que se apoya en aquello de que había gente que empezaba a disfrutar del Jaepre, podía demostrar que ya había cumplido los dos años de beca, por alguna beca anterior, y automáticamente pasaba a un contrato. Por lo tanto, sacar conclusiones en cuanto a número y costo es bastante difícil de hacer en Jaepre, pero bueno, también, también podemos llegar a esos, a esos números. En total, se han realizado. Si me pasas a la siguiente, sí, yo creo, me pasas a la siguiente. Eh, estos 280 y casi 2 millones corresponden a 8.700 contratos con esa salvedad que os he dicho. Es decir, que el, 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 seguramente el, el número es menor porque los JAE-PRE, eh, en cuanto a número, están contados más de una vez. Pero insisto, no en cuanto a dinero. Este es el dinero real que se ha invertido en, en los programas, en este caso acumulados de, de, de JAE. Bien, eh, aquí veis la distribución de contratos y la distribución del costo de JAE y tenéis también eh, una especie de ratio pues, para, para, para comparar, comparar entre áreas de forma uh, normalizada, ¿no? dividiendo por el personal, insisto, de plantilla del Consejo. Y veis que no hay grandes diferencias. Estamos en torno a los 60.000 euros por persona. Bien, eh, en cuanto al programa de inversiones eh, adicionales, la... Uh, la inversión, ya os he dicho que vamos a contabilizar, son 327, eh, 327 millones. Y ya os he comentado que el concepto de inversión adicional es difícil de cuantificar, por cuanto es una inversión que se coloca por encima de la que deberíamos o podríamos haber hecho con un capítulo 6 de los que veníamos manejando en años anteriores. A, este, eh, a esta inversión adicional. Bueno, eh, algunas estimaciones indirectas, pero mm, que no son muy fiables, nos permiten llegar a la conclusión de que aproximadamente un 50%, de hecho algunas estimaciones lo sitúan en un 40% y otras lo sitúan en un 60%, por lo tanto 50% no está mal decirlo, 50% de, esta, de esa cantidad que hemos, que hemos eh, gastado en inversiones, 327 corresponde realmente al por encima de. Lo otro podríamos decir que no es por encima de, sino que es lo que correspondería. La gráfica siguiente se refiere precisamente a los datos de los programas eh, adicionales de inversión, los 327, en los que eh, aparece en azul la inversión, siempre para cada una de las áreas, por persona de plantilla del Consejo y por eh, investigador de plantilla del Consejo. Bueno, veis que es más o menos lo mismo, las, las, las diferencias eh, se acentúan, o se, puede, se puede ver que hay mayores diferencias en las áreas de biología y recursos naturales. Eso también está relacionado con que el ratio de personal investigador a personal no investigador es eh, distinto, es más pequeño en recursos naturales, en biología, etcétera. Pero no, no voy a entrar ahí, simplemente para que tengáis también la idea de eh, el programa adicional de inversiones, qué es lo que ha supuesto como promedio para cada una de las áreas. El total de es, ese conjunto de subprogramas que yo llamo adicionales, pues es el que alcanza los 327 millones comentados, pero está eh, resulta de la agregación de varios eh, ¿Cómo se llama? Números contables o, o programas de, de, de inversión que son los que aparecen ahí: eh, fondos bibliográficos, infraestructura, PAI, equipamiento no científico, plan equipa actuaciones singulares, PAI obras. Todos los que hay. Pero como veis, el mayor, el más eh, significativo, es el de actuaciones singulares y el, eh, el equipa que es el que realmente lleva la mayor parte del peso de esos, 300, de esos 327 millones. Eh, ya os digo que no entramos en consideración sobre los eh, otros 122 millones del presupuesto 129 con la adición de cofinanciación FEDER que se han gastado en obras que no son atribuibles o no son asignables directamente a centros, como son, por ejemplo, la delegación del Consejo en Galicia, la Unidad de Recursos de Información Científica para Investigación, centros que en ese momento no tenían código, como son el CRAG, el CIN, CIN2, el IMPA, el CIAL, el Centro de Benasque, el Centro Ignacio Bolívar el instituto de matemáticas, el centro técnico de informática, el centro de humanidades y ciencias sociales. Es decir, eso lo digo para que, por ejemplo, en, en, en los números del de centro de matemáticas no está considerado el, la construcción porque está considerada aparte por aquí. ¿no? bien, el último, el último, la última contribución a este gasto es, ya digo, el, el, lo que hemos llamado el programa de confidenciación de contratos, que son los ramón y cajal, eh, juan de la cierva, y los técnicos del Ministerio, bueno, que también aparece ahí. La uh, distribución, os recuerdo que la cofinanciación se ha hecho sobre los contratos que no adjudicamos nosotros, finalmente los adjudica el, el Ministerio, por lo tanto, es una, una cofinanciación, eh, digamos, automática. Y su distribución responde a la que hizo en su momento el Ministerio en su resolución de adjudicación. Digo, el total asciende a 8 millones. Yo creo que es importante que sepáis en qué se ha gastado vuestro dinero, nuestro dinero, es decir, que no se ha malgastado, se ha gastado en eso, concretamente. Y es más, estos datos que yo he presentado de forma agregada por, por áreas están eh, disponibles centro a centro. Y yo creo que es importante que a título informativo, de la misma forma que cuando uno va al hospital, le dan la factura, aunque no la tenga que pagar. Que sepa lo que, sea, lo que ha supuesto eso, eh, yo os haré llegar, eh, seguramente en enero, a cada uno de los centros individualmente, exactamente lo que figura eh, en, en cada uno de ellos como eh, el gasto en cada uno de estos tres eh, programas. Bien, pasamos ahora al capítulo de personal y ya seré más, eh, más variado. El personal. Comentar que la oferta de empleo pública del 12, ha acabado todo el proceso relativo a esa oferta, que se ha finalizado ya todas, todas las pruebas, todas las convocatorias. Os recuerdo que eran 22 plazas de científico titular, titular, que por primera vez quien ha gestionado estas plazas ha sido el Ministerio, no hemos sido nosotros, aunque eh, bien es cierto que nos pidieron información, que luego pues, retocaron de alguna manera pero um, basaron buena parte de, de la convocatoria en lo que nosotros les dimos y, le, y les informamos. Eh, la edad media, también es importante que sepáis, de los 22 nuevos científicos titulares es 38 años. 38 años. Eh, la paridad, bueno, pues lo que ha salido es lo que ha salido, son 7 mujeres y 15 hombres. Sí tengo que decir que los currículums de esos 22 son más que excelentes y muy semejantes a los cuatro o cinco siguientes que han quedado sin plaza. que hubo 717 firmantes admitidos, pero que se presentaron al primer ejercicio 349 y de ahí pues, resultaron al final 22 uh, adjudicaciones. Y también deciros que por primera vez cada uno de estos 22 han firmado compromisos mutuos con el centro de acogida. Sabéis que los científicos titulares de alguna manera han, han escogido en un proceso de negociación el centro del CSIC al que se querían ascribir y han firmado las dos partes, el, el nuevo científico titular y el centro de acogida. Un compromiso, bueno, relativo a que las dos partes están de acuerdo. Sobre todo el centro eh, pondrá a su disposición, pues, los medios. Esto que parece una perogrullada, pues es importante porque todos conocemos y se han dado casos de dificultades a la hora de incorporar un científico titular a un determinado centro, por distintas razones, pues no han sido puestas a su disposición los recursos que uno pensaba que debían estar. Eso es la oferta de empleo público 12. La oferta de empleo público 13, sabéis que son cinco plazas de científico titular libre y 25 promociones, 3 de científico titular, 15 de investigador y 7 de profesor, que ha sido convocado todo el primeros de noviembre, el 4 el 5 de noviembre y que con eso pues, esperamos que la resolución venga en febrero o marzo del, 2000, del 2014. Eh, Comentaros, ya os digo que el problema de personal es ahora mismo el, el primero que gravita sobre nuestras preocupaciones. Bien, eh, comentaros dos eh, iniciativas que yo creo que es bueno, o tres iniciativas, bueno, dos iniciativas y luego una información, que precisamente vienen a cuento en este tema de, de, de problema de personal. En primer lugar, eh, que sepáis que una enmienda en los presupuestos que había una enmienda en los presupuestos que finalmente se ha aprobado y que trataba de ampliar ese cupo del 10%, que nos, nos facilita la, 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 la oferta de empleo público, pues para que fuera al menos del doble, del 20%. Bien, eh, finalmente esto no ha sido así porque, al parecer, subir del 10% al 20%, pues eso haría automáticamente que otros colectivos que también están limitados a ese 10% también pidieran lo mismo y aquello pues, pues, no, es, no es posible. Y entonces, finalmente, la enmienda, y eso es lo que me parece importante, lo que plantea es que tantas plazas como eh, a, aparezcan en la oferta de empleo público, como ese 10%, es decir, otro 10%, se den en la oferta de empleo público como contratos laborales indefinidos con evaluación a los cinco años. Y me parece muy importante esto, no cuantitativamente, porque si finalmente, como aspiramos, en fin, sacamos una veintena de, de plazas de científico titular en la oferta de empleo público del, del 14, el que haya también una veintena de este tipo de contratos acogidos a la ley de la ciencia, contratos indefinidos eh, con evolución acogidos a la ley de la ciencia, significa, a mi juicio, pues abrir una vía que yo creo que muchos estamos de acuerdo que es muy interesante para los centros nuestros, sería abrir la que siempre estamos pidiendo, una vía de tenure track. Por tanto, no me importa tanto que sean 20 o 10 o 15, lo que me importa es que por primera vez se abre la vía. ¿Eh? Por eso creo que cualitativamente es importante. La segunda es una iniciativa que eh, estamos planeando vamos a presentar a través de la Fundación del Consejo. La Fundación lanzará un programa, seguramente a primeros de febrero, de colaboración público privada, dirigido o que tiene por objetivo evitar que el sistema español de ciencia y tecnología e innovación pierda nuestro mejor talento joven investigador una parte de nuestro mejor talento, joven investigador, se trata del programa com futuro, que la verdad es que queríamos haberlo puesto en marcha antes de fin de año, pero eh, hemos preferido esperar para tener más garantías de éxito, porque se trata de presentarlo a altos directivos de empresas españolas al objeto de captar su interés para comprometerse con el programa y financiar, pues cada una de ellas, un número específico uno, dos, tres, cuatro, tampoco creo que sea mucho, de contratos que además pueden estar sectorizados o no, es decir, contratos de, de ámbito general o contratos. Una determinada empresa puede decir que sí, yo financio un par de contratos de, de jóvenes postdoc, brillantes y tal, tal pero me interesa que sea en, en, en energía o me interesa que sea en tal cosa. Bueno, buenos son también, ¿no? Por tanto, serán sectorizados o no durante tres años y en, en, en centros del CSIC. Por último, la noticia que también os quería comentar es que eh, yo creo que procede también dar cuenta de la próxima convocatoria. Esto nos, nos, nos ha llegado de nuestros amigos de la Max Plan. Eh, la sociedad Max Plan eh, va a convocar un programa de becas para jóvenes investigadores españoles que financiará con el premio Príncipe de Asturias a la cooperación internacional, poniendo una cantidad semejante eh, de forma adicional. Bueno, ya sé que esto no es eh, ninguna solución, pero mmm, yo ahora mismo el problema es. Eh, bueno, lo, lo que os voy a decir es, también es una perogrullada. El problema es tan acuciante que cualquier solución, por pequeña que sea, sea bienvenida por el momento. La siguiente tabla sumariza un poco las convocatorias de personal reciente o en marcha que se han ido comunicando a, a todos los centros. Eh, las del año 2012 ya están resueltas. Aparecen aquí porque su resolución, si veis en la columna de la derecha, pues es muy reciente. Es de, de octubre y, y noviembre. Y en la parte de abajo aparecen las convocatorias del 2013 que corresponden, pues casi todas ellas, a, 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 este, último, a este último trimestre, si acaso. no Las FPI, las FPU, los eh, programas eh, cajales de prórroga. Eh, los cajales normales, todos ellos. Los contratos, todos estos contratos varios que corresponden a las eh, resoluciones de los tres últimos meses, han resultado las que ya se han resuelto, digo no las, las del 13, sino las del 12, que totalizan pues, cerca de 160 eh, contratos varios, pues eh, han resultado distribuidos en distintos centros, como es natural, y de acuerdo con esta distribución entre las áreas, la que aparece allí, ¿no? que no voy a, tampoco a, a comentar. Bien, eh, hablando de otro tema, en el capítulo de transferencia e internacionalización, os quería comentar también el, el éxito que supone el que finalmente hayamos firmado el proyecto Recupera. El proyecto Recupera es un proyecto piloto, piloto porque abre una nueva una nueva forma de transferir conocimiento. Y es un proyecto financiado por el MINECO a través de fondos tecnológicos, esos que siempre queda por, por gastar, por valor de 25 millones de euros para dos años. Y es un proyecto que envuelve a 10 centros nuestros, de Andalucía todos, están regionalizados esos, esos fondos, y eso supone que en el proyecto trabajan... 40 grupos de investigación. Y lo que trata es de... Eh, bueno, es un proyecto que se sitúa en el, en el ámbito del, se, de, del sector agrícola y ganadero para conseguir hacer de este sector en Andalucía una referencia internacional de tecnificación. Y la, la novedad, aparte de que eh, es un instrumento nuevo, es que lo que trata es de transferir conocimientos existentes. A la empresa, a través de un mecanismo de compra pública precomercial, de manera que son conocimientos existentes en estos diez centros que se transfieren a través de ese mecanismo de compra pública a determinadas empresas del sector rural, agrícola, ganadero, para que ellos desarrollen la aplicación, un prototipo, un proceso, un producto. Naturalmente, en ese desarrollo, ya ya se sabe que no van a poder decir adiós, ya lo desarrollo yo, sino que van a seguir vinculados al centro porque habrá partes de ese desarrollo que no podrán acometer solos o no necesitarán, necesitarán eh, inyecciones adicionales de conocimiento. Pero la diferencia es que son ellos, las empresas, las que desarrollan el producto, el proceso, porque si lo hacen, si lo consiguen, tiene mucho más fácil la comercialización. Y lo que se pretende es que efectivamente a partir de ahí comercialicen y sobre todo que se conviertan en un referente internacional. Ya digo que el valor son 25 eh, millones. El segundo tema también relativo a la transferencia se trata de la cátedra AXA. AXA es una multinacional eh, francesa que tiene una fundación que patrocina temas de medio ambiente, salud y socioeconomía mediante dos tipos de ayuda para la contratación de jóvenes investigadores postdoctorales. De hecho tenemos dos. Dos contratos postdoctorales de AXA. Y además, ahora hemos conseguido una cátedra financiada con 1,1 millones de euros. Eh, en este caso, esto está, esto está gestionado a través de la, de la Fundación porque la gestión financiera de ese dinero que tiene que aplicar los rendimientos pues pues es, eh, no se puede hacer desde aquí sin embargo la fundación lo tiene mucho más más fácil se trata de la tercera cátedra de este tipo que se ha concedido en España la segunda eh, sabemos que es la, la tuvo Mariano Barbacid la primera no lo sé la, o la tiene la tiene todavía eh, Barbacid y esta, en esta cátedra pues es eh, la, bueno la, la, la ha conseguido el Instituto de Matemáticas iba a traer a un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos para incorporarlo con esa cátedra al Instituto de Matemáticas. Eh, también, ya digo, es, es, son como, como eh, piezas que he escogido de, del dosier al que os hacía referencia al principio. El, el, la colección de música poética, como ejemplo, la he traído aquí como ejemplo de transferencia desde el área de comunidades. El departamento de musicología del Instituto. No comunidades. ¿He dicho comunidades? Bueno, entiéndase humanidades. El departamento de musicología del Instituto Milay Fontanás, que trabaja en la recuperación de música del barroco, per se. O sea, de... y... Y también para musicar textos de la época, edita sus trabajos en, en esa colección, en la colección de música poética del, del CSIC. Acaba de presentar su octavo CD, es decir, está ya desde hace tiempo, desde el primero, está haciendo una transferencia y hasta una comercialización de sus conocimientos. Y acaba de presentar ese octavo CD, eh, interpretado por la gran Chapelle, pero lo quería traer aquí sobre todo porque el anterior el séptimo, pues eh, no solo el año pasado obtuvo el premio de la crítica alemana, sino que acaba de tener un premio también de, de la crítica holandesa. Bien, eh, pasamos a proyectos de investigación. ERC yo creo que nos va bastante bien, hemos mejorado bastante hasta la fecha. Tenemos eh, vigentes o en trámite. 17 Advanced Grants y 21 Starting Grants, lo que totaliza algo más de 55 millones de euros para esos 38 eh, proyectos. Ya veis que la, 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 la curva pues, eh, es ascendente. En, eh, además de esto que aparece ahí en la resolución reciente de los eh, Consolidator Grants, habría otros cinco proyectos que figurarán sobre el año. 2014, cinco proyectos concedidos que totalizan un presupuesto de casi 8 millones, 7,9 millones, y también es muy reciente, ya aparecerá en el 14, un proyecto Synergic Grant, es decir, somos los coordinadores de un Synergic Grant que agrupa varios equipos, en este caso es un investigador nuestro del, del CAP, del Centro de Astrobiología, y esto es por 14,9 millones de euros. El número, como veis, de ERCs ha venido eh, creciendo en los, últimos, en los últimos meses. Nuevos proyectos también a, a, a reseñar. La Junta de Andalucía, con la Junta de Andalucía, pues nos ha aprobado 52 proyectos hace algunas semanas para 13 centros de Andalucía, por un total de casi 9 millones. Y más modesto, pero significativo, porque abre brecha. Hay que señalar la reciente firma de un contrato programa con la Junta, con la Junta, para nuestros cinco centros gallegos, en este caso por valor de medio millón de euros. Otro de los puntos que quería comentar es lo que se llama poll en el marco del, del mandato de la CORA, la Comisión para la Reforma de la Administración Pública que comentamos en la última reunión. El Ministerio, el Consejo y el Instituto Español de Oceanografía consideran que la constitución de una unidad mixta con competencias en los buques, en todos los buques y la base polar, permitirá proporcionar un marco de colaboración pues, que sea mucho más optimizado y que permita profundizar en una colaboración entre, entre los dos centros que tienen buques, que son el IEO y el, y el Consejo. Y por ello, en julio. Eh, Firmamos un convenio marco para la creación de una unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones polares, es lo que se llama FlotPol, y en este momento se está finalizando un convenio específico para, para la creación con detalles de los órganos de gobierno, del personal y de las infraestructuras que comparten. El Comité Interopis de Experimentación Animal también lo comentamos en su momento, la necesidad que teníamos de adecuar. Eh, bueno adecuarnos a, a la nueva directiva europea de, sobre experimentación de animal y bueno que se publicó creo que fue a primeros de año en febrero y trae algunos cambios entre otros el fundamental ha sido incorporar la figura de la autoridad competente en cada comunidad autónoma que es la que finalmente autoriza los proyectos y procedimientos de experimentación animal tras, de forma que se requiere esa la información favorable de los comités locales y después la, la, de, estos, la de estos comités. Eh, os, dijimos, os dijimos que íbamos a intentar que el Consejo fuera reconocida como tal autoridad competente eh, y eso lo hemos conseguido aunque ahora mismo está en cuestión por una nueva disposición local, que parece que lo pone en cuestión, pero ya previendo que pudiera haber problemas de este tipo, lo que hemos hecho ha sido el conjunto de OPIS que eh, hacemos experimentación animal, el CESIC, ELINIA, eh, Carlos III, ELIO y, y CIEMAT, ¿sí? pues bajo la tutela del Ministerio definir un comité inter-OPIS, de manera que se le quite un... Bueno, que sea otra forma de ser reconocido como, um, como uh, autoridad competente para, para poder um, dar los informes favorables en los temas de experimentación animal. Y en este momento el comité, eh, bueno, se está formando y, ¿eh? no, se ha reunido ya, pero tiene, la, tiene el mandato de, de constituirse, ¿eh? Bueno, que sepáis que está así. Es decir, que en este momento, sometido todavía a un cuestionamiento que no sabemos cómo acabará, tenemos un comité en el Consejo y, por si acaso, y además de, tenemos un comité interopis. Inter Convocatorias del Plan Estatal, finalmente, sabéis todos, que se produjeron... En los primeros días de noviembre, lo siento que no se vea, pero bueno, es simplemente para ilustrar que han salido todas de golpe, o todas las que han salido han salido prácticamente de golpe, en torno a, las, a la primera quincena de, de noviembre. Eh, y ahí está todo, los, los proyectos del, del plan, los tradicionales, que ya sabéis que han salido divididos en dos subproyectos, los de generación del conocimiento y los de retos de la sociedad, pero bueno, han salido también otras convocatorias, Severo Ochoa, en, entre otras, y ahí las, las tenéis porque de todas ellas habéis recibido información puntual en el momento en que, en que han, ido, uh, han ido apareciendo. Uh, algunos indicadores internacionales de temas europeos, um, ranking Simago. Además del benchmarking que todos habréis visto que aparece en el plan de actuación, que se ha incluido en el plan de actuación y que permite valorar en nuestro papel en, en, en comparación con otros OPIs internacionales, pues hay que destacar la mejor posición en la clasificación Simago que se ha hecho pública hace pocas semanas. En, en esta clasificación en el, en el uh, Simago de este año, el Simago uh, 2013, el Consejo aparece en el puesto 8, detrás del CNRS, de las academias de Rusia y China, de la Universidad de Harvard, de la Heimholtz, de la Max Planck y de la Universidad de Tokio. La siguiente, eh, la siguiente institución española que aparece es la Universidad de Barcelona en el puesto 164. Estamos en el puesto 8. El año pasado ocupábamos la posición 10 y el año anterior ocupábamos la posición 12. Hay que decir que eh, los paquetes de cinco años que va valorando llevan un retraso pues, de varios años. En concreto, esta valoración que han hecho y que nos sitúa en el puesto 8 corresponde al periodo 2007-2011. Y como también habréis visto en los datos que aparecen en el plan de actuación, en el 2011 pues también llevamos una, una buena eh, producción científica. Quiere esto decir que mm, posiblemente en los simagos siguientes ya se empezará a reflejar la caída que también eh, aparece eh, prevista en el plan de actuación. Bien, algunas, eh, algunas eh, notas respecto a la presencia del Consejo en la Unión Europea. En que, bueno, yo creo que es una constante el intentar que, que estemos por allí lo más posible. Eh, tuvimos la visita de la asesora de Durao Barroso para, para I, Anne Glover, y estuvimos discutiendo sobre el H-2020, los problemas, las orientaciones y también la necesidad de... era ella la que venía con ese encargo, no a España, iba haciendo una gira por toda Europa, planteando eh, que hubiera, igual que ella es la asesora para asuntos científicos de Durava Rosa, que hubiera un asesor o asesora, claro, eh, al lado del primer ministro, el presidente de cada país. Asesor científico, asesora científica, quiero decir. Eh, bien, eso no nos lo venía a, a plantear a nosotros, naturalmente, que no tenemos competencia, pero me consta que estuvo también con las instancias competentes y planteó, planteó eso también. Eh, visitaron los eh, centros que constituyen el nanoclúster de Barcelona, el, el, el CNM, el, el Centro de Nanotecnología y Nanociencia y el Centro de Materiales. Dos europarlamentarias, Teresa Riera y María Gracia de Carballo, que han intervenido mucho en la definición y en la pelea parlamentaria por el H2020. Las invitamos hace ya varios meses a que, a que vinieran y la verdad es que quedaron bastante impresionadas y pudimos cambiar bastantes, bastantes impresiones también, valga la redundancia, respecto a los temas del H2020. Hicimos una reunión con el director general de DG Connect, que es el que manda en flagship, la agenda digital, las TIC, todo esto y con su plana mayor y bueno con una presentación y además intentando que eh, pensar en nosotros nos considerara como eh, colaboradores para la definición de la agenda digital y a tal efecto pues nos ofrecimos para, bueno, pues para ayudarles para, para en lo que hiciera falta en la definición de esa agenda me parece que ya hay una, una reunión prevista el mes de febrero con, con alguno de sus eh, colaboradores, seguro de los directores de cada una de las secciones. Es decir, que es, es algo que, que, que creemos que es importante el que el Consejo mm, esté ahí dentro y pueda, pues, eh, eh, de alguna manera, mm, influir en lo que pueda. Mm, sabéis que el día 11 de noviembre tuvo lugar la jornada de presentación de H2020 aquí en Madrid, bajo la presidencia del príncipe y con la asistencia del de ministro, la secretaria de Estado y la comisaria europea con participación también del Consejo, en este caso fue el vicepresidente el que participó en la mesa redonda, que el 11 de este mismo mes ha aparecido el calendario de convocatorias del H2020, lo que es una buena información porque permite prever con tiempo las mejores oportunidades y ya se comunicó a todos los investigadores, lo tenéis todos, que desde noviembre pues, eh, hemos aceptado la posibilidad de que el Consejo tenga más relevancia. En el órgano que agrupa a todos los consejos de investigación y organismos financiadores de investigación europeos, que es Science Europe, y en ese caso, pues eh, es así porque me corresponde a mí ocupar la vicepresidencia, que en definitiva buscamos estar presentes y reforzar nuestra presencia en Europa, a pesar de nuestra situación económica que indiscutiblemente nos afecta y se sabe. Pero es precisamente en estas circunstancias, creo yo, cuando, sin esconderlo, naturalmente, porque además se sabe, debemos hacer valer nuestra posición y capacidad. Es decir, no, 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 yo diría que no autoflagelarnos más de lo que nos flagela la situación. Yo sé que hay gente que no lo entiende así, pero yo creo que es importante, sobre todo de cara a Europa. El programa Horizón... Horizonte 2020 ha sido aprobado finalmente en el Parlamento con una financiación total de 79 millones de euros, que son 72.000 mil, mil millones de euros, que son 72.500 constantes, los 79 son corrientes. Bueno, y con esa distribución que aparece ahí, que todos uh, tenéis, seguramente, de los tantos por ciento de, de ese. De ese presupuesto en, eh, distribuidos en los, eh, los tres grandes pilares de ciencia excelente, de liderazgo industrial y de desafíos eh, de la sociedad. Bien, yo aquí acabaría eh, mi intervención y pediría al vicepresidente que nos comentara el, el plan de actuación.